El archiduque del Guano era mi tío. Y yo soy el duque del Guano. Me ha dejado escritura de firma y un disgusto muy grande de 10 millones de euros. Comienza la nueva etapa del duque, con más dinero que nunca. Me voy a dedicar a los kioscos. Voy a poner más kioscos que Pablo Grosso. Voy a comprar Tocadi, piso a piso, local a local. Hasta la plaza todo lo voy a comprar. Necesito solares para montar edificios. Suelo, ¿tú lo que necesitas? Suelo. Suelo. A las 7 de la tarde hay una gente mía allí que te enseñará ese local, incluso otro que tú, vamos, que te sean válidos para tu negocio. Y de acuerdo. Que, por eso te digo, te vuelvo a repetir que no son los mejores tiempos, pero bueno. Voy a impulsar Cali. Con el duque del Guano, ¡sí! No, pero hoy no podemos verlo. No, porque es que he quedado con un agente inmobiliario para ver un local, con un solar. Me tengo que comprar. No, de momento el sitio no me gusta. No, pero bueno, ya que estoy aquí lo voy a ver. Se maquea nosotros. Es una calle demasiado estrecha y con poco tránsito. Se ponen orinones buscando peleas. Y yo les digo, ¿y eso qué tiene que ver? No, yo quiero una cosa garnida, que se vea desde lejos. Yo quiero una cosa que entren en Cádiz y digan, ¿esto qué es? Yo quiero un edificio grande que se vea bonito. ¿No? Una cosa que se note que yo estoy impulsando cosas. No podemos llevar dinero en los bolsillos, no lo gastamos. Vale, luego yo. No podemos. Qué ruina, hijo. Llevar dinero en los bolsillos. Hombre, señor Duque. ¿Ahora te dedicas a esto? ¿Qué tal? Sí, me estoy lápiz ahora. En la Solares Reunido, ¿no? Estoy trabajando para Quiñones. Los hermanos Quiñones. Fernando, Joaquín, Juan Antonio. Juan Antonio, Fernando no lo conozco yo todavía. Sí, no, ya era el que escribía. Ah, también. Bueno, este es el solar, ¿no? Aquí estoy, exactamente. Puede verlo, son 140 metros cuadrados. Son cuadrados de verdad, ¿no? Son totalmente cuadrados. Aquí no hay nada que sea capicúa. ¿Y el balcón a qué? El balcón ese... Ese balcón se puede tabicar. Lo tabicamos, ¿no? Se puede tabicar, ¿comprende? Lo único que va a tener problema es el vecino que no va a poder pasar por aquí el Quito de la Parma. Ah, bueno. Que pasa por aquí. No, le el regala, lunes. Le regalaba un vídeo. Se le regala un vídeo, ¿no? Vale, perfecto. El enchufe que ve ahí arriba se puede quedar ahí también. Ah, vale, entra en el precio. Entra totalmente en el precio. El alicatado, ese trozo que ves tú ahí alicatado, sí. Eso no se puede tirar porque el patrimonio no lo deja tirar. Está catalogado. ¿No? Está catalogado, exactamente. Entonces tú haces tabique igual. Si entramos un momentito, espérate. Sí, si vamos a verlo de dentro, ¿no? Te voy a dejar esto porque nada más que tengo uno. Está cortita la cosa, ¿no? La cosa está para... Está la cosa, ¿sabes cómo está ahora mismo el mercado? Está casi bien. Tú andas por ahí, yo voy a coger por aquel lado allí. Voy a coger por aquel lado, ¿no? Sí, porque yo soy cojito, tú sabes, ¿no? Ergo Sum. Cojito Ergo Sum. Sí. Ah, desde dentro será mejor, ¿eh? Desde dentro será mejor. Hombre, ya desde aquí ya puedes ver... Se ve más bonito. Más tranquilo. Esta parte del tabique tampoco la queremos quitar. Bien. Porque... Esa torre puede caer para acá, para la calle. Ah, y por seguridad, exactamente, por seguridad. Y también se está aguantando la casa de al lado, bueno, que también está en ruina. Pues lo único que hace falta es que el arquitecto venga y lo mida. ¿Los Quiñones te han dicho ya el precio del valor del solar? No me lo han dicho. No, es que a mí me interesaría saberlo, me parece saber lo que yo me llevo de comisión. Lo que te va a llevar. Pues, mal había empezado, tú esto no deberías saberlo. Porque yo te iba a preguntar a ti. Ellos no dicen nada. Bueno, pues... Mira, por aquí, dime. Cogiendo por aquí. ¿Hay otra calle? No. Aquí puedes ver también que aquí se puede hacer... Aquí puedes ir los cuartos de baño. Ahí está, unos cuartos de baño. Uno para gordo y otro para minusválido. Muy bien, ¿está pensando en mí? ¿Sí? Hombre, por si tú vienes a visitar esto. Vale, muy bien. Todavía no tengo claro qué voy a hacer aquí. No. No, de momento no sé qué voy a hacer. Una empresa de algo. Yo tengo que impulsar, yo soy impulsador de Cádiz. Sí. Y escúchame... Es que tengo dos edificios que te interesarían bastante. Ah, bueno, pues ya los veré otro podemos día. Podemos ver después. O después, vamos. Después podemos ir a verlo. Que yo te iba a hacer una preguntita, sí. Hombre. Lo de la orquesta terminó ya, ¿no? Sí,
Sí, en el año 95 terminé. ¿Y tu relación con el carnaval no tiene ninguna? Sí, pero... tengo, hago cositas con, ayudo a lo del de coro del Pachi y la orquesta, ahí la chirigota. Sí. Yo le he hecho todo el año los forillos que van al teatro. Ah, pero en cuestión de música no. No, en cuestión de música no. Después también le hago los libretos, toda la cuestión de lo que es la maqueta del libreto, todas esas cosas las hago yo. ¿Cómo me iba yo a perder tanta belleza como ve? Oh, si yo como aire un jale, oh, me apunto hasta un bombarde, ya me tiene otra vez aquí, entero todo para ti. Paseado y vestido mejor que un marinín, con el pelo abrillantado, un toquecito de Grecia 2000. Yo soy un hombre, papá, hecho y derecho, papá, un caballero. A alguien le gusta, papá, con las mujeres, papá, del mundo entero. Se parte casi todo el cuello, vuelve a una chica y le da vuelta como a la niña del exorcista. El que se ofrece, papá, para encenderte, papá, un cigarrillo, y ya de paso, papá, le echa un vistazo, papá, al canalillo. El que te mira cuando te habla siempre a la cara, pero en el subconsciente, que es más inteligente, ya destruyendo en braga. Pero estamos preocupados porque alguien se ha empeñado a acabar con todo lo nuestro. El canal lo cerraron, el putisar lo tiraron, con los del soterramiento. En el metro me he enterado que el ambiente está quemado, y por eso ya no entro. El pay pay no es lo que era, ya no se ve en casa buena, de esa guapa cabaret. El piano está bailando, y aquí me verás bailando, mientras siga yo de pie. Y como Dios arquete, de aquí no me moveréis. Aquí están los holidays. Pues bueno, si tú quieres nos vamos a los otros edificios. Como tú veas. Venga. Pues ya, lo que queda ya nada más que es que se lleven los escombros, ya se los están llevando. Como tú verás, ¿no? Sí. Se están llevando ya los escombros. Eso de la Cuba que lo lleva Fidel Castro, ¿no? Sí, Fidel Castro lleva los de la Cuba. ¿Y te ha dicho Quiñones de las Moscas, me ha dicho algo? Sí, entro también en el mismo precio. En el paquete de entre las Moscas, ¿no? Yo lo que estoy viendo que... como va la cosa y no sé ni el precio que va a dar solar, porque si me quieren dar cosas, yo me voy a ir con Antonio Rivas, ¿sí? Que creo que paga mejor. Paga mejor que sí. El señor. Es agente inmobiliario también y paga mejor que ella. Pues nada, vamos para la Plaza de Sevilla. Vamos a la Plaza de Sevilla, exactamente, que te tengo que enseñar ahí una cosa. Venga. Vámonos. Bueno, pues este es el otro localito que te he hablado. Ah, hombre. Que también propiedad de los hermanos Quiñones. Sí. Lo han puesto a la venta. Este es más aparente. Sí, de fachada está muy bien. Por dentro estará como todos los locales oficiales, ¿no? Creo que sí. Pues bueno. De ruina. Y esto... de ruina. Están impulsando su caída y yo voy a impulsar su levantamiento. Muy bien, muy bien. A esto le puedo dar yo uso. Uso y abuso. Sí, hombre, a ver, aquí son 40.000 metros cuadrados, ¿eh? ¿Usted las llaves ahí? Las tengo aquí para que pueda verlo todo eso. Sí. Tenemos, para que vea, tiene 8 balcones que dan a la calle. Sí. Está muy bien. Y 8 ventanas también arriba que dan a la calle. Para ver la cabalgada, para todo. Aquí están todas las llaves. Hay sí. 2.300 cuartos o habitaciones por dentro. Oh, Quiere decir que el presupuesto de pintura va a ser alto. Va a ser alto, ¿no? Como sí. Para la pinta de una con color, estamos arreglados. Sí. Pero yo a lo mejor el interior lo quiero. Lo va a ir entero. Pero todavía me lo tengo que pensar. Esto a lo mejor es mucho para mí. O a lo mejor no me gusta después... A mí me gusta más el local que hemos visto allí, el terreno que hemos visto allí. Es que a mí lo que me gusta de esto es el sitio. Y que está, todos los turistas lo ven, no van a llegar. ¿Comprende? Y pongo yo arriba, Duque del Guacho. Y ya todo el mundo lo sigue, ¿comprende?
A lo mejor lo compro de vivienda. Duque, y si debe mucho, pues te puede decir que me quita del medio en un capó. Ah, claro, me quito del medio rápidamente. Bueno, vamos a ver. Que la mafia rusa está detrás mía. Vamos a ver. Si quieres ver aquí el esto. Fíjate que no sé cuál es la llave. Que me ha dado este. Una cantidad de llaves. ¿A ti nunca te ha dado por hacer un romancero o algo así para el carnaval? No. Hice una cosita. ¿Sí? Que iba a salir con Curra Garrido, pero después el Curra Garrido no quiso salir y tuve que tirar, que vamos, que dejar el cartel. También me gustaba mucho lo del cartel a mí. ¿A ti te va lo de un romancerito así? Sí, pero tú sabes que yo no puedo andar mucho por... Bueno, ya, por la tienda. Soy persona de movilidad reducida. Reducida. Como, ¿sabes? Pero lo que era antes cojito. Lo que somos, no, yo sigo siendo cojito. Ah, sigue siendo. Yo sigo siendo cojito. Oh, es que hay algunos que me han pasado de cojito a cojo. Y otro cojonudo. Claro, pero siempre las madres dicen cojito. Y tú, Cádiz, ¿sabes el pie que tú coges? Porque ya tú llevas en Cádiz. Fíjate. ¿Ejercer de gaditano es una actitud ante la vida o es que eso se nace así? No, eso se nace. Yo creo que es que lo que trae ya las genes. Nace aquí, la sal se te impregna en el cuerpo. Yo con la orquesta precisamente, nosotros, claro, yo le decía muchas veces a la orquesta que éramos como Transportes Valladares. Estábamos por toda Cádiz, la provincia y todo eso, y entonces llamamos el nombre de Cádiz por todos lados. Ten en cuenta que hemos estado 40 años con la orquesta. Que son unos pocos. 40 años, hasta el 95. ¿Tú no crees que hay muchos que... por presumir de gaditano se hacen los graciosos y nos están estropeando? Creo, sí. Hay algún, sí. Porque cuando sale en Cádiz un malaje, es malaje, ¿eh? Sí. Tela. Pero vamos, todo el mundo en Cádiz es buena gente, ¿eh? Aquí nos conocemos todos. Sí, casi. Yo no voy a decir del pie que coger, pues solo lo conoce todo el mundo, como tú has dicho antes, ¿no? Pero que sí. Pero vamos, eso ya sabes. Lo entregamos todo por nuestra tierra, por Cádiz, y ahora más para el 12. Claro, tenemos que estar todos aquí al pie del cañón, en el 12. Yo ya me voy a ofrecer al ayuntamiento porque tengo que salir también como un doceñista vestido en aquella época. Tú sabes que iban con una capa, una cistera, no llevaban palomitas, llevaban unas lazadas. Y yo me daré mi vuelta por Cádiz, sí. Ramón Velázquez también se ha apuntado a una cosa de esa. Claro, man. No, ya lo vi vestido de granadero. Bueno, eso no es, vamos, parecido a granadero. ¿De granadino no? No, granadero. ¿Canadero o granadero? No, granadero. Bueno, yo avisaré por si me interesa el sitio. Y si no, ¿tú qué vas a hacer con esto? ¿Eh? Si no lo vende, ¿qué vas a hacer? Hombre, yo se lo voy a entregar al ayuntamiento. ¿Ah, sí? Tal cual. Porque esta gente creo que no van a pagar. Ellos han hecho un crédito, los hermanos estos. Sí. Como ya he dicho a ti, que yo veo la cosa ahí de alguna manera, me vi con Antonio Rivas, como te dije ayer a mí antes. Pero... si no, esto se le devuelve al ayuntamiento y que el ayuntamiento haga lo que quiera con él. Ah, bueno, pues nada. Pues nos vemos. Nos vemos. Escúchame, que cuando tenga los gatitos ahí me regala uno. De... cuando tenga los gatitos. Sí. Ahí me regala uno. Tú que decídete pronto, que si no te decides para comprarlo, yo le pego dos patas a esto, sobre todo con la pierna chunga, y lo tiro como a dejar sola de allí. Y a ver, ahí te quita el casco ya, pista. ¡Ah! Y tú a ver si otro día te traes las llaves, no las de tu casa. ¡Taxi! ¡Taxi!